lunes o martes estábamos viendo lo de los hexadecimales, ¿verdad? Estábamos viendo cómo pasar de decimal a hexadecimal y de hexadecimal a, a decimal. Este, para, para usos prácticos, digamos, para el verdadero uso que le queremos dar, Pero lo que nos interesa es cómo pasar de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario, que es... Eh, un tema bastante sencillo, de hecho hasta en el Octal es bastante sencillo, ¿verdad? Este, recordemos un poquito de nuestra, de nuestra tablita. ¿Vale, chicos, vamos a hacer nuevamente la tablita solo para que ustedes vean, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a hacerle un poquito más pequeña la letra y vamos a realizar eh, mi tablita, si ustedes se acuerdan. Estaba el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Después digamos que iba el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. ¿verdad? Eso es en, en números eh, decimales. Si yo quisiera pasarlo en números eh, hexadecimales, ¿verdad? Sería el 0. Sería el 1. ¿Verdad chicos? Sería el 2 también. Y sería lo mismo hasta llegar hasta el 9, ¿verdad? Y después ahí es donde se modifica, porque el 10 sería la A, el 11 sería la B, el 12 sería C, el 13 sería D, el 14 sería E y el 15 sería F, ¿verdad? La cuestión está cuando nosotros tenemos números binarios. Recordemos, si teníamos dos eh, a la cuatro, eran 16. Entonces yo necesito cuatro bits para poder representar los hexadecimales. Eh, la secuencia, pues deberían de, de saberse la de memoria o por lo menos saber cómo va el asunto ahí. Primero va 0. Después va 1. Desde del 1 va al 10, después del 10 va el 11, y después va 100, y se vuelve a repetir, ¿verdad? Lo, lo inicial: 101, 110, 111, y pasa a 1000, 1001, 1010, y como se dan cuenta, vuelve a repetir: 1011, mil 1000, y así sucesivamente, así se va contando en números binarios. Miren: 1, 2, 3, 4. ¿verdad? Después iría el 1, 1, 2, 3 y 1. Después del 1 pasa 10, 0, 0, 10. Después el 3 sería 11, eh, ¿verdad? 0, 0, 11. Después, eh, como ya tengo 11, sería 100, ¿verdad? Entonces sería 0, 100. ver, chicos? No? Vamos a, a ver. Ah, no. Estaba bien alineado. Ok, 100. De ahí vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Cuál iba? El 1, entonces era 101. 0, 101. Uy, se me fue ahí, ¿verdad? Después del 1 va el 10, entonces sería 0, 110. Después del 10 iría el 11, por eso iría 0, 111. Y como ya tengo lleno otra vez estos unos. Sería pasar, sería de pasar el 1 para el siguiente, entonces sería 1,000, mil, ¿eh? mil, después, eh, después del 1,000 volvemos otras a repetir, sería 1,001, después sería del 1 va al 10, entonces sería 1,010, ¿verdad? Después del 10 va el 11, entonces sería 1,011, después del 11 va el 100, entonces sería 1,100, Después del 100 va el 101, entonces sería 1101. Después del 101 va el 110, entonces sería 1110. 1110. ¿Verdad, chicos? Y por último iría 1111. Y si quisiera seguir, pues ya pasaría a 10.000. ¿Ah? Y vuelvo nuevamente a empezar. Sería 10.001. 10.010, 10011, 10100, 10101, 10110 y así sucesivamente hasta llegar. Pero ahorita no nos interesa eso, sino solo nos interesa eso de acá. ¿Por qué debemos de saber bien esta tabla? Muy sencillo, porque esta tabla es la que nos permite realizar a nosotros las conversiones del hexadecimal al binario y del binario al hexadecimal, pero inmediatamente, o sea, no es como cuando lo hacemos y nos queda ahí operaciones un poco complicadas y un poquito más largas. Por ejemplo, empecemos transformando un número binario a un número hexadecimal. A un número hexadecimal, ¿ok? Por ejemplo, miren, ¿qué pasaría si yo les digo, miren, transformen, ah, no en verde, no, en rojo. Ok, transformen 1, 1, 0, 1. 0, 0, 1. 12. Ok, ¿qué pasa si yo les digo, miren, ese, ese número, pues binario, por eso tiene base 2, yo lo voy a convertir a un número hexadecimal, muy sencillo. ¿Cómo se hace para transformar? Ya dijimos que la base es 2 y elevado a la 4, a mí me daría 16. 16 es el hexadecimal y entonces vamos a hacer algo, utilizando este exponente que es 4, ¿verdad chicos? Vamos a tomar este número binario de derecha a izquierda y vamos a hacer cuartetos, ¿bien? Cuartetos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y 4. Y ahí tengo tres cuartetos. Ahí van a ver ustedes cuando no se complete. Cuando no se complete es bastante sencillo también. Ok, y entonces yo vengo, ¿verdad? Y cada uno de esos cuartetos por medio de mi tablita, yo lo voy a convertir a hexadecimal. Por ejemplo, miren este. Y ahora para convertirlo, pues si sí es. De izquierda a derecha. Tengo 1101 y busco el 1101. 1101 es este de acá. 1101 sería el 13, pero en hexadecimal sería la D. Entonces, este sería D. ¿Sí? De ahí agarro este cuarteto, sería 0011. ¿Dónde está el 0011? Que sería este de acá y sería el número 3. Entonces tengo 3. Y tengo este de acá, este cuarteto, que sería 10, 10. ¿Quién es el 10, 10? O mil, o mil sería este de acá, y sería la A. Entonces tengo la A. Entonces, muy sencillo, mi número en hexadecimal sería D, 3, A. Y eso estaría en hexadecimal. Miren, facilito. No hay mayor cosa que hacer, no hay complicaciones aquí a la hora de convertir de binario a hexadecimal y por eso es que nuestros dispositivos electrónicos pues utilizan el binario y el hexadecimal porque la conversión entre ellos es bastante sencilla solo forma cuartetos y identifica cuál es eh, el dato en hexadecimal y ya lo puede transformar y si lo hago de hexadecimal a binario misma historia es bastante sencillo pero hagamos otro vamos a ver imagínense ustedes que tuviéramos este de acá Está en binario y lo queremos pasar a hexadecimal. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer son cuartetos. Miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, cuatro. Inge, y ahora le quedan dos, le sobran dos. Bueno, muy sencillo. Le vamos a aplicar la técnica del que no vale nada cuando le dicen a uno, sos un cero a la izquierda. ¿Por qué le dicen a uno, sos un cero a la izquierda? Muy sencillo. Si nosotros agregamos un cero a la izquierda, sea en binario, en hexadecimal, en decimal, sea la cantidad en el sistema que ustedes quieran, un cero a la izquierda, no le estamos haciendo absolutamente nada. O sea, es como que agregarle nada. <laughs> Miren, entonces le vamos a agregar los dos para que también sea un cuarteto. No me modifican nada, no. Miren, si lo hacemos en decimal, por ejemplo, tengo 235 y le agrego un cero a la izquierda. Sigue siendo 235. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, un cero a la izquierda no modifica absolutamente nada. Entonces, cuando me hagan falta, pues yo le coloco ceros a la izquierda para completar el cuarteto. Miren, no hay problema. ¿Ok? Y ahora ya sabemos que para dar la respuesta sería de izquierda a derecha. 0011. ¿Cuál es el once? El 3. Eh, y de ahí tengo 1101. ¿Quién es 1101? El 101 sería la D. Ja, puchica otra vez. Y tengo 0, 110. ¿Dónde está 0, 110? Aquí está. 0, 110 es el 6. Entonces sería 6. Entonces mi número en hexadecimal sería 3D6. Y ese estaría en hexadecimal. Bien, bastante sencillo. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda de cómo pasar de binario a hexadecimal? No, profe. No. Ok. Bueno, entonces, ahora, para hacerlo al revés, para convertir de hexadecimal a binario, también es bastante fácil. ¿sí? No les borro la tablita porque esa tablita... Pues vayan aprendiendo, se vayan viendo cómo se hace. En mi caso, no, me, no es que me sepa la tablita de memoria, es que yo ya sé contar en binario hasta no sé cuántos. Nunca he llegado hasta números más grandes, pero supongo que sabría contar bastante, ¿ok? Imagínense ustedes que ahora estuviera al revés. Imagínense ustedes que ahora fuera, por ejemplo, a, a, a 7F. F. F9, por ejemplo, el A7F9 y está en hexadecimal y le dicen a uno, ok, mire, conviértalo a binario. ¿Cómo hacen ustedes el proceso inverso? Buscan quién es A, por ejemplo. Buscamos quién es A. A sería el 1010, 10, ¿verdad? El 1010. Entonces voy a venir y coloco 1010. Y ahí estamos. Ahora voy con el 7 y busco quién es el 7. El 7 sería 0111. Entonces sería 011. Ponemos 0111 y ya llevamos la A y llevamos el 7. Ahora sería la F. ¿Quién es la F? 1111. Entonces coloco 1111. Y ya tengo ahí la F. Y ahora sería el 9. ¿Quién es el 9? 1001. Entonces el 9 sería 1001, entonces coloco 1001. <laughs> y ahí está. Ese sería mi número binario. <laughs> fácil, ¿verdad, chicos? Fácil, fácil, fácil. Por eso es, vuelvo a repetir, que nuestro sistema ¿verdad? computacional o de lo que ustedes quieran ver, el hexadecimal y el binario son básicos porque la transformación entre ellos es bastante sencilla. Si ustedes utilizan el otro método. Les aseguro que les sale la misma respuesta, pero miren, sin tanta vuelta y sin tanta cosa para realizar los números binarios. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo pasar de, de hexadecimal a binario, chicos? No, profe. ¿No? Sencillito. Entonces voy a borrar acá y van a ser unos ustedes. Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver. está en binario y hay que pasarlo a hexadecimal. A hexadecimal y... Este está en hexadecimal, hay que pasarlo a binario. Y... Ok. Ahí estamos, chicos. Pasen esos primeros dos binarios a hexadecimal y estos dos hexadecimales a binario. Ok. Solo voy a detener un ratito. Lista, por cierto, antes de que se me olvide. Vamos a ver, ustedes me ustedes me ayudan. Vamos a ver si están todos los... Vamos a empezar con robótica, que por cierto no me han entregado tareas. Vamos a ver. <coughs> robótica. A ver. ¿Está Brian? No, ¿verdad? ¿Está Brian? No. Ok. Eh, ¿Quién más? Oliver, Oliver, sí está. Presente, profe. ¿Alguien que haga falta de robótica, chicos? ¿Solo son dos? Solo dos, profe. Solo dos, ah, ok. Ahí estamos, nítido. Ahora vamos con... ¡Ay, ah, ¿verdad? Se me fue aquí. Ay, ay, ay. Bueno, no importa. Ahora bueno, vamos con computa. Ok, está Johnny. Ah, sí, ahí lo vi entrar. Eh, Joel es el que dice que no tiene de energía. ¿verdad? Sí, profe. Fernando, Fernando de León. No, ¿verdad? Eh, Alexander, creo que ahí lo vi entrar, ¿no? Sí, profe, presente. Ahí lo vi entrar, sí. Eh, Carlos Hidalgo. Naranjas dulces. Eh, Hans López. Tampoco. Juan Sosa. Juan David Sosaulín, ¿no? Y Iverson. Presente, profe. Ok. Bueno. Ahí estamos, jóvenes. Ok. Eh, veamos. Si sí, agarro uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 y sobran, ¿verdad? 3. Entonces sería, vamos a ver. Sería 1F. Uno 1F. Uno el 11 es 3. Y 1011 es B. El primero salía 1F, 3B, chicos. Así le salió. Sí, profe. Sí, profe. Una, dos, tres, cuatro. Y estos dos. Ok. Y aquí salía 11: 3, 3, 1, 1101 1101, 1101, 1101 es T. Este. Y otra vez, ah, no, 1001, Mil 1001 uno. Mil uno es nueve. Así salía, 31 de nueve, salía el otro. Sí, profe. Ahí estamos. Nítidos, si B37, pues B solo tenían que poner 1011, 30011 y 7011, ¿verdad? Este está bastante fácil, chicos, por eso es precisamente que, les vuelvo a repetir, ¿verdad? Todos los sistemas de computacionales están basados en binario en hexadecima, por esa conversión sencilla ahí que hay entre ellos, ¿verdad? ¿Ok? ahí estaríamos chicos, la próxima semana ya empezamos a ver eh, programa, por cierto vamos a tener que cambiar la versión porque la última versión solo con código deja entrar, entonces yo sí podría porque tengo mis códigos mis credenciales, pero ustedes no entonces vamos a bajar una versión de la 8, vamos a bajar a la versión 7 vamos a instalar la versión 7 y esa sí nos permite eh, tener el botón de invitado ¿Oyeron? pero igual eso lo hacemos la próxima semana. Ok, jóvenes. Se cuidan. Los veo la próxima semana. Ahí está la tareita, no se les va a olvidar, por favor. Nos vemos, profe. Bye, ¿Vale, chicos.